El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: No se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino de ese lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. En el discurso de la última cena, Jesús anima a los suyos pensando ya en lo que pasará después de la Pascua. Se está presintiendo ya la despedida. ¿Y qué será de los discípulos después de la marcha de Jesús? Ante todo, les invita a Jesús a que no tengan miedo, no pierdan la calma, crean en Dios. Crean también en mí, dice el Señor. Él se va, pero eso les conviene, pues se va para prepararles sitio. Podemos definirlo como un premio. Ellos también están destinados a ir donde Él va, a las muchas estancias que hay en la casa del Padre. Durante estas semanas hemos oído decir a Jesús que Él es el pan, la puerta, el pastor, la luz. En el caso de hoy, Jesús nos dice que es camino. Tomás le pregunta: ¿cómo podemos saber el camino? En su respuesta, y como siempre, Jesús llega al yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Al igual que había dicho que Él es la puerta, ahora dice que es el camino para llegar al Padre y a la vida verdadera. Además, las categorías de verdad y vida completan la presentación de la persona de Jesús. En la Pascua es cuando más claro vemos que Cristo es nuestro camino. Pero de verdad seguimos con fidelidad este camino que es el mismo Jesús. O a veces nos gusta probar otros caminos más atractivos, más fáciles. La Eucaristía se tiene que convertir para todos en alimento para el camino. Eso es lo que significa la palabra viático. Especialmente cuando nosotros, escuchando la palabra y recibiendo el cuerpo y la sangre, nos preparamos y nos alimentamos para tener a este Dios que se nos hace alimento y camino a la vez. Pidamos hoy de manera especial, hermanos, la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Hace más de 100 años se manifestó a Jacinta, Lucía, Francisco y les transmitió un mensaje que sigue vigente hoy: hacer penitencia, acercarnos a este Dios que nos ama tanto a través de la oración y buscar ese arrepentimiento sincero que nos lleve a la conversión tan anhelada. Que la Virgen María a todos nos bendiga en este día.